área mayormente de educación física. Los niños mayormente hacen las horas de educación física y a su casa se van igual. No se asean, no se limpian. Entonces yo creo que sería indispensable nosotros contar con esa agua caliente para que el niño después de eso ya se haga su aseo personal. La comunidad de Mungurral practicamos tres disciplinas generalmente, ¿no? La disciplina de fútbol, la disciplina de voleibol y la disciplina de atletismo. Saltos, corriendo. ¿Y eso los hace sudar? Sí. Y bueno, entonces, ¿a usted le gustaría estar limpios después de sudar, sí, no? El cuerpo limpio y saludable. Ellos tienen pues la necesidad de ducharse o de utilizar el agua, ¿no? Y el agua es bastante fría, es gélida acá en la realidad de Mungurral, ¿no? Ya que la temperatura más o menos oscilará entre unos 8 a 10 grados centígrados durante el día, ¿no? Y por la noche es más frío todavía. Primeramente nos lavamos con agua fría, mayormente se utiliza acá, pues, y después nos, algunos sí, con la toalla, algunos ahí nos duchamos con agua y ahí queda. Pues yo me baño, tiro mi agua en ollas, y lo vas a hacer en balde, y llevo mi tapercito, que más me echa el agua, para que me bañe. Bien. ¿No te gusta bañarte en agua fría? No. ¿Por qué no te gusta el agua fría? Porque es muy fría. Creo que uno de los beneficios sería contribuir en nuestra salud, ¿no? Que ya de repente contando con agua caliente, esto evitaremos los resfríos, las gripes y como otras enfermedades, ¿no? Y también para para el olor, pues, ¿no? Para estar más limpios ante más la limpios para las chicas, ¿no? Ajá, eso. Feliz, ay no, no pido nada más que tenerte aquí para yo estar feliz. Linda caja marquinita, me enloquece. Lo principal es que tendría un hábito, ¿no? Tanto ellos mismos como alumnos, como familia también y como comunidad. Estamos coordinando con el presidente y todo el padre de familia. Vamos a hacer nosotros el mantenimiento permanente. Toda la población estudiantil, toda la comunidad de Mungurral, quedaríamos eternamente agradecidos de su gestión. Muchísimas gracias a los que tienen esa buena voluntad de colaborar con a todos nosotros en la zona rural. Muchas gracias por apoyarnos en esto.